canal Blue Hairstyle. Hoy os traigo un tutorial sobre esta paleta, que bueno, que la veréis pronto en el mega haul, pero quería hacer un tutorial sobre esto, así que sin más preámbulos vamos a comenzar. La primera impresión que tengo sobre esta paleta, os he acercado para poder verla además de cerca conmigo vosotros, y es que me gusta mucho el que sea cristal y el tamaño, podéis ver, y luego también que es finita, no es así muy, muy gorda, entonces pues me gusta el tacto al cogerla, me gusta mucho, y luego eso, que sea de cristal y así también visualmente cuando abro el cajón donde tengo las paletas veo los colores y así pues digo, uy, me voy a poner este. Entonces me gusta mucho eso. Y bueno, esa es la primera impresión que tengo. Y al abrirla pues se ve así. Tiene bastantes colores. 28 si no me equivoco, que está súper bien por el precio. Entonces pues me gusta. Así que vamos a hacerle swatch. No, no. Wow, oh my goodness, estas tres, por favor. Oh my goodness, estas tres, por favor. Oh my god, esta parece tan con purpurina en la paleta, me ha decepcionado un poco. Oh, sí, claramente esta es la mejor fila de momento. Aquí. Este. Y por último, los que más me han gustado han sido las dos últimas filas. Las de arriba, sí que es verdad que estos dos y estos tres de arriba me han gustado. El lila, como he dicho, me ha decepcionado un montón, lo imaginaba con más brillo. Pero en fin, esos también están bonitos y este. Y bueno, estos son los swatches. Me voy a ir con este tono, que yo creo que es un buen tono de transición. A ver qué tal se comportan en el ojo. Difuminan bastante bien, la verdad. Me voy a ir con este color. Voy a ponerlo. Voy a ir ahora con este grisáceo. A ver qué tal se comporta. Es un tono frío. Y ahora vamos a difuminarlo todo con la brocha anterior. Me gustan mucho estos dos colores juntos. Este tono que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? A ver qué tal se comporta. ¡Wow! Creo que me he pasado. Vamos a difuminar eso. Se difuminan bastante bien, la verdad.
Es que con un simple toque, mirad qué color. Por favor. Voy a volver al marrón del principio para difuminar todo esto y unirlo bien, porque con tonos tan oscuros lo hemos perdido un poquito. Vale, me ha llamado mucho la atención antes este azul, así que voy a estar poniéndome ese con un chiquillo. Vamos allá. Le añadimos la otra paleta. Vamos a probar a ver. Sé que no es el tutorial sobre esta paleta, pero me parece interesante a ver. Vamos a poner sobre el azul a ver qué tal se comporta, porque la hemos probado ya. Tengo que reconocerlo, no la he vuelto a usar, no he tenido así ningún tipo de momento en el que usarla. Pero vamos a probar a ver si usando este azul encima del azul que ya me he puesto, a ver qué tal se comporta. Oh my god. Vale, estoy flipando en este momento. Bueno, ahora me voy a ir con un morado, que es este, junto con este, y lo vamos a poner en la parte de abajo. Yo voy a unir el lila, que es el que he puesto aquí en el final, con la sombra y lo difumino. Bueno, voy a terminar el maquillaje y nos vemos lo que será para vosotros 2 segundos. Aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros, que están saliendo por aquí todas mis redes sociales. Nos vemos en Wattpad con un libro que estoy escribiendo ahora mismo, que se llama Mi Venganza. Y bueno, os espero allí para que lo leáis. Y nos vemos el próximo viernes. Bye.